Miedos, deseos, pensamientos y manifestación. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que estén todos muy bien. Soy Mari Suaru. Mis predecesores han dicho mucho sobre la manifestación, pero sentí la necesidad de escribir mi punto de vista sobre este tema de la manera más clara posible y publicarlo aquí en mi canal. La teoría de la manifestación está directamente conectada con la ley de los espejos de la teoría de la atracción, ya que básicamente son la misma cosa, descrita con diferentes nombres. Como he dicho antes, no manifiestas en tu vida lo que quieres, manifiestas qué, y quién eres. Tus necesidades y deseos quedan relegados a ser como planes inacabados en tu mente, dispersos y desenfocados porque la gente tiende a saltar de querer una cosa a otra, y luego a una tercera, y luego de regreso a la primera. Esto es similar a estar en un barco en el mar y querer ir a varios puertos a la vez, pero sabiendo que solo puedes ir a uno a la vez. Estableces un rumbo a uno, pero cambias de opinión a otro media hora más tarde, y luego a otro más, tu barco obviamente no llegará a ningún puerto y solo estarás dando vueltas y vueltas erráticamente en alta mar. Piensa en la vida como ese mar en este caso. Para manifestar cualquier cosa en tu vida necesitas orden y claridad en tu mente, y eso se reflejará en la realidad que vives y experimentas. Debes saber lo que quieres y luego moverte en esa dirección, porque querer algo claramente y desearlo con foco no es suficiente, debes ser proactivo lo que significa que debes analizar qué pasos debes dar para lograrlo y traer lo que quieras a tu realidad. Esta es la razón por la que el miedo es tan peligroso, ya que es muy eficiente para centrar la atención del sujeto en lo que sea que teme, como mecanismo de supervivencia. El sujeto con miedo dejará casi ningún poder de atención para otras cosas. Ya que su mente estará constantemente en estado catastrofista y trabajando duro con todos sus recursos para tratar de encontrar el mejor curso de acción que asegure las mejores posibilidades de supervivencia. La mayoría de las veces, el individuo no tendrá todos los hechos y todos los datos sobre lo que sea que teme, por lo que la mente del sujeto tenderá a completar las partes que faltan con teorías y suposiciones con poca o ninguna conexión con los hechos reales. Y esto se llama pensamiento catastrofista. El terrible problema de esto es que con esta dinámica de pensamiento, el individuo comenzará a pensar que esas teorías y suposiciones son hechos definitivos, por lo tanto, se volverán reales para el individuo, amenazas reales en su mente, y eso desencadenará una respuesta somática donde el cuerpo del sujeto reaccionará como si la amenaza fuera real trayendo lo que el sujeto más teme a su realidad. Si el individuo hace del pensamiento catastrofista un hábito, entonces el cuerpo también actuará en consecuencia, y eso significa que la persona podría desarrollar presión arterial alta y problemas similares asociados con pensamientos y miedos somatizantes. Y para empeorar las cosas, cuando el miedo está concentrado, muy fuerte y enfocado, puede convertirse en algo tangible en forma de egregor. Este egregor puede ser manifestado por una sola persona, pero se forma mucho más fácilmente cuando varias personas están enfocadas en el mismo miedo, y cuantas más personas, más fuerte y más rápido se hace realidad. Pero volviendo a las cosas buenas que queremos manifestar en nuestras vidas, observen como dije anteriormente que no solo necesitan ser claros y coherentes con lo que quieren, sino que también deben ser proactivos. Te hace pensar por qué las cosas malas que tememos se manifiestan en egregores reales de la nada, pero las cosas buenas deben trabajarse. Aunque se puede argumentar lo contrario, trabajar por algo de la manera tradicional no es exactamente una manifestación. Es algo por lo que trabajaste, entonces, ¿Cuál es la diferencia entre manifestar un egregor malvado de la nada o trabajar duro por algo bueno? La interesante verdad es que no hay diferencia. Todas las cosas que existen son creaciones de la mente, son manifestaciones y egregores, si se quiere llamar así a las cosas buenas y malas. Después de todo, el bien y el mal son cosas subjetivas. Lo que es bueno para una persona puede no serlo para la siguiente. Todas las cosas son manifestaciones, y todas pueden verse como brotando de la nada por igual. Los atributos que se le den a esas cosas dependerán de la interpretación de cada conciencia, de cada alma. La diferencia es que el miedo concentra la atención creativa del sujeto, mientras que las cosas que se consideran buenas para el mismo individuo suelen estar dispersas, no concentradas. Y esto se debe a que las personas han sido condicionadas desde que son muy pequeñas a creer que las cosas buenas solo llegan después de un trabajo duro, entonces así les funcionará la realidad, las cosas buenas serán difíciles de conseguir. Pero las cosas no tienen por qué ser así cuando es tan fácil manifestar un miedo al igual que manifestar algo muy bueno. Entonces, significa que es como fue programada la mente lo que determinará que, y que tan eficientemente, se manifestará una u otra cosa en la realidad del sujeto. Y desafortunadamente, esa programación suele ser inconsciente, o al menos subconsciente. Aunque es difícil llegar a la mente inconsciente y reprogramarla, ya que necesita un trabajo de sombra fuerte y consistente, es más fácil llegar a la mente subconsciente, y simplemente sabiendo esto. Es tan fácil manifestar algo bueno como manifestar algo malo. Es un paso poderoso en la dirección correcta. Es por eso que nunca debemos vivir con miedo, por sombría que sea la situación, porque solo atraemos hacia nosotros aquellas cosas que más tememos, y si se basan en hechos o solo son construcciones de la mente, no importa, porque nosotros o el sujeto, las vemos e interpretamos todas como hechos reales. La razón por la que los miedos se manifiestan rápidamente no es sólo porque concentran la atención creadora del sujeto, sino también porque no se comprende lo que se teme, porque si así fuera, el sujeto ya no lo temería. Por lo tanto, traduciendo lo mismo para las cosas positivas, se debe entender lo que se quiere, el por qué se quiere, y cómo obtener de manera tradicional, eso que se quiere. El sujeto debe entender que ha sido programado en la Matrix de la Tierra para ver las cosas buenas como difíciles de conseguir, como también han sido programados los miedos para poder saltar sobre el sujeto en cada rincón oscuro. Entonces, a medida que el sujeto se vuelve proactivo, trabajando para lograr lo que se quiere, la persona puede comenzar a tomar atajos observando cómo las cosas se manifiestan en la realidad. Debido a que es perfectamente posible manifestar cosas buenas de la nada, solo debes practicar estar enfocado y en concordancia vibratoria con lo que sea que desees. Y ser compatible vibratoriamente con lo que se quiera, es ser lo que quieres, como en ti se manifiesta lo que eres, como siempre digo. Tener una experiencia de vida en la Tierra es aprender a controlar las emociones y la materia, entre otras cosas. De esta manera las almas pueden crecer y convertirse en alguien que automáticamente trae cosas buenas a sus vidas, al mismo tiempo que aprenden a controlar todos esos estados emocionales bajos que descarrilan, y también todos esos buenos exagerados, que solo rebotan en los inferiores, como sucede tan a menudo en condiciones bipolares. Manifestar las cosas buenas es tan fácil como manifestar las malas, tú eliges. Cuídense mucho, querida gente linda, y manifiesten cosas buenas para ustedes y para sus seres queridos. Gracias por ver mi video, y por darle like y suscribirse para más, lo aprecio mucho. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño. Su amiga. Mari Suaru.